Yo no puedo. Entonces, a ustedes están escuchando. Ustedes están escuchando. Entonces, lo que dijo en Canadá y lo que viene a arreglar aquí. Está hablando de que hay que darle permiso a 20 mil. ¡Mentira! Usted sabe que no son 20 mil. Usted sabe que si es por el grupo de empresarios, agiotistas, aprovechadores, criminales de la patria también. Tira la bomba, hombre. ¡Tendrán millones! Deport tomorrow all Haitian migrants. Who's going to work in our fields to produce the food? Who is going to work in the construction sector, industry? Ce député de l'opposition n'hésite pas à accuser le gouvernement d'hypocrisie dans sa gestion de l'immigration haïtienne. I don't think the solution to the problem is building a wall. I think that's, that only helps the militaries in the border to charge more and it makes more. Entonces, vamos a ponerlo en contexto ahora a dominicanos, a los buenos dominicanos. Escuchen bien qué fue lo que dijo ese señor, que ya ni se merece que yo mencione su nombre, ni se merece que le diga el diputado ni honorable. Si la Cámara de Diputados, si la Cámara de Diputados se diera a respetar, ya le estuviera haciendo un juicio a ese diputado de nombre José Horacio por todo lo que dijo en contra de la República Dominicana, en contra de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Y dijo lo siguiente en la respuesta, lo que le preguntaron: señor director, déjelo ahí, para que la gente lo conozca bien, o busque una foto, para que la gente no se le olvide, no se le olvide ni un instante, ni un momento de su cara y de su rostro. Y dijo, si mañana nosotros deportamos, eso está diciendo él, a todos los haitianos inmigrantes en el país, ¿quién va a trabajar en los campos? ¿Quién va a trabajar en la industria de construcción? Primera respuesta. En la otra dice, yo creo que la solución a este problema migratorio no sea construir un muro. Dice que él no cree que sea la solución construir un muro. Creo que eso solo ayuda a los militares en la frontera a cobrar más dinero para dejarlo pasar. O sea, hacer que cueste más pasar. Estoy hablando aquí de la construcción del muro. Él no cree en el muro. Él cree que esa no es la solución. Y yo también creo que no es la solución. Ahora, es parte de la solución. Esto es parte de la solución. Tú no puedes ir irresponsable a decir eso a Canadá. Tú tienes que hacerlo con la gallardía, buscar el sombrero de Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, y ponértelo y decir, como hizo Riverón, que acusó a militares, pero no dijo a militares, porque entre los militares hay de la Armada, de la Fuerza Aérea, hay del Ejército, hay del CETUR y hay del CEFRON. Pero, ¿qué dijo el alcalde de Dajabón, el alcalde de alcalde? ¿Qué dijo? Para mí en la frontera es el alcalde de alcalde, Santiago Riverón. Dijo que el CEFRON, y acusó al CEFRON, y acusó a Migración directamente, y habló de la DGC, de la Policía Nacional, y lo dijo con nombre y apellido, lo que tú no tuviste el valor de decir la República Dominicana. Y te fuiste a Canadá. ¿Por qué te va a Canadá a decirlo? Porque tú sabes que entre Estados Unidos, Francia, Canadá y otros, son los que han querido cargarle el dado a la República Dominicana. Son los que han aupado para que haga una unificación de la isla. Y eso tú lo sabes, José Horacio
irresponsable. Ahora llegaste a la República Dominicana, busca a tus amigos traidores y te va nada más y nada menos que a un programa donde está la distinguida dama, porque como dama me merece mucho respeto. Ahora, con lo que hace y dice, no me merece respeto. Edith Feble, con relación a los temas que tienen que ver con República Dominicana y Haití. Edith Feble y otros, como Altagracia Salazar, Marino Zapete, el otro traidor que está por allá en España, que debe estar también azuzando con el dinero de nosotros por debajo, Juan Bolívar Díaz, y otro que hay ahí. Ustedes saben que yo lo menciono aquí con mi apellido. Hoy no tenemos para ver, dice Contreras también ahí. Y no tenemos también el otro, el que está en... Siempre se me olvida el que está en medio ambiente. Seara Jato. Él está ahí. Y la señora Miosotti Rivas. Y yo lo he mencionado. Entonces se va donde Edith Feble a tratar de limpiarse, porque sabe que ahí se puede limpiar. Y dice lo siguiente. Adelante, señor director. Para pedirte ayuda, porque tiene todos sus trabajadores detenidos. Y tú le preguntas, ven acá, ¿por qué tú no contratas trabajadores regularizados? Y me dice, ¿y dónde tú consigues trabajadores regularizados? Lo mejor que tú consigues, te dicen, es que tengan una visa de turista. Pero esa visa de turista a los 30 días se vence y tienen que volver a la frontera y volver a cruzar. Entonces, nosotros tenemos que enseriar la política migratoria del país. Entonces, eso pasa por hacer un levantamiento, un diagnóstico. Y para eso hay un Instituto Nacional de las Migraciones que se creó, que debe tener esos datos. ¿Y qué debe hacer con esos datos? Bueno, la Dirección General de Migración, decir, ok, si las necesidades del sector agrícola son 20.000 trabajadores, pues nosotros podemos regularizar únicamente esa cantidad, 20.000 trabajadores del campo. Y ahí paramos. Si la necesidad del sector construcción son 15.000 trabajadores, pues nosotros vamos a regularizar 15.000 trabajadores para la construcción. Y ahí paramos. Y eso nos permite estar en condiciones de iniciar los procesos de repatriaciones que deben iniciarse para todos aquellos que no cumplan con esos estándares, pero el gobierno se ha negado a tener una política migratoria responsable. Y eso es de lo que desde Opción Democrática promovemos, una política migratoria responsable en base a nuestras necesidades como país y en base al interés nacional, defendiendo la soberanía dominicana. Una campaña sucia que buscan aniquilar la democracia. Porque si no se puede dar un debate serio sobre los problemas nacionales, donde nos podamos sentar a debatir, a entender cuáles son las raíces de un problema histórico que tenemos, como es el problema migratorio, bueno, pues entonces ya la democracia no existe. Y este gobierno ha contribuido a generar un ambiente en las redes en el que, falso y dicotómico, en el que tú solamente puedes o ser antihaitiano o ser un traidor a la patria. Y así no se puede tener un debate serio sobre cuál es el diagnóstico real de un problema serio que tiene el país y cómo lo vamos a abordar. Y no se puede seguir abordando con acciones populistas y con discursos populistas. Yo no puedo... Entonces, a ustedes están escuchando, ustedes están escuchando, entonces, lo que dijo en Canadá y lo que viene a arreglar aquí, está hablando de que hay que darle permiso a 20.000. ¡Mentira! Usted sabe que no son 20.000. Usted sabe que si es por el grupo de empresarios agiotistas, aprovechadores, criminales de la patria también. Tira la bomba. Tendrán millones de haitianos. ¿Por qué? Porque lo que ellos andan buscando es la mano de obra barata. Ahora, José, entonces en Estados Unidos, si es por lo que dice, no, es una política seria y responsable. ¿Qué esperamos entonces? No, yo me río y lo escucho a usted poniendo en contexto al público, porque la verdad todo el mundo sabe cuál es mi posición con el tema. Yo pudiera estar en acuerdo o desacuerdo ahora, pues entonces Estados Unidos o los países, algunos países desarrollados estuvieran llenos de inmigrantes, porque una política migratoria usted no la puede ver. Todo, porque una política migratoria usted no la puede ver a ese nivel. Usted, para darle una visa a un ciudadano, usted tiene también que ver el comportamiento, porque usted no puede permitir que todo el mundo entre a su casa, que es lo que hace ese grupo de delincuentes. Que ese grupo de delincuentes, de mucha gente mal educado, porque no tiene educación, y eso usted lo ve, ¿dónde? En los barrios, en los campos. Hay buenos, pero hay que depurarlo. Por eso. Mediante una política migratoria responsable. Pero tú no me puedes decir a mí
que una política migratoria debe de ser de acuerdo a las necesidades de mano de obras que tiene un país, porque nosotros los dominicanos también tenemos personas que pueden trabajar eso. Ah, que mucha gente dice que los dominicanos no quieren trabajar. No es que no quieren trabajar. Mentira. Es que no lo quieren pagar como es. Ah, correcto. Págale como es. Exactamente. Lo que pasa es que esa mano ilegal. Yo lo voy a decir ahora, lo voy a detallar. Cuidado, Montero. Si ustedes lo saben, yo lo voy a decir. Cuidado, Montero. Esa mano de obra ilegal. Cuidado, Montero. Extranjera que llega a la República Dominicana. Cuidado. No hay que pagarle tesorería a la seguridad social. ¡Bomba! Usted no tiene. Óigame. Usted no tiene que pagarle ni inscribirlo en, como dice el Código Laboral, en ningún sitio. Y el día que usted quiera tumbarle los cuartos, usted también hace así. Y va y busca un grupo de delincuentes, porque hay inmigración al grupo de delincuentes también. Cuidado, Montero, cuidado, Montero. Y se reúne con ellos y van y lo apresan como un tanto ilegal y lo deportan y no le pagan su nómina el sábado. Ahora, si un día en el campo cuesta 1.500, ¿cuánto usted cree que le pagan a esa mano de obra ilegal haitiana que llega? 400 pesos. 600, 700, 800 pesos. ¿Cuánto se están ganando los empresarios? Entonces, esos son los malos dominicanos. Pero al diputado que diga lo que es. Él se está convirtiendo en la vocería de ese grupo de empresarios y de otros malos dominicanos. ¿A costa de qué? A costa de llenar el país de ilegales extranjeros. Ilegales extranjeros que degollaron tres Puerto Plata y nadie sabe lo que ha pasado. Ilegales extranjeros que mataron a Vitico Herarte y nadie sabe lo que ha pasado. Ilegales extranjeros que a Cielo le amputaron los miembros superiores, la violaron y hicieron de todo. Y nadie sabe lo que ha pasado. Ilegales extranjeros que están metidos aquí en la República Dominicana y andan delinquiendo, y usted busca toda la nota de los periódicos digitales que se hacen, y a diario salen 10, 5, 20, 30, 40 noticias donde hay haitianos involucrados.